de la segunda temporada y Pura María eso sonó es increíble raro y demasiado cool <laughs> Para los que aún no me conocen, mi nombre es Pura María Hidalgo, me gradué de la Escuela de Negocios y tengo 25 años de edad. Eh, inicié estudiando medicina, después me salí completamente de la universidad, me fui un tiempo a Italia y fui a Italia y después fui a Barcelona, que fue donde tomé los primeros cursos de colorimetría, color, corte y ahí empezó honestamente mi amor por la belleza. Y desde entonces volví a la universidad, me gradué de la Escuela de Negocios y sí me dedico a tiempo completo a lo que hoy entiendo que es mi vocación. Estoy aquí porque quiero seguir el legado de una mujer maravillosa a la que amo y admiro. Arlenis había iniciado este podcast, quien fue que hizo la edición número uno de Hello Pais. Y hoy yo le voy a dar continuidad a este proyecto que con tanta ilusión se inició. Siempre he estado involucrada en los negocios de una u otra forma. La primera vez que abrí una cuenta de ahorros, recuerdo que fue a raíz de que mi mamá me puso en un curso de bisutería. Y cuando terminé el curso, me puse a hacer collares de alambre junto con una amiga. Ahí abrí mi primera cuenta bancaria, mi libreta y la verdad es que era una ganga señores porque invitaba a todos los eventos a las amigas de mi abuela quienes me tenían que comprar por compromiso lo cual fue un touche una buena movida entonces eh, prosiguiendo con esto mi mamá compró una cámara profesional eh, lo hacía como hobby hacía fotos safaris se iba a sitios que le gustaban y empezaba a tirar fotos como ya tenía la cámara en la casa y a mí me encantaba la fotografía entonces inicié a ir a locales a ofertarles, sin tener ningún tipo de diploma, mis servicios como Community Manager. Eh, era una estudiante del colegio en ese entonces y empecé a llevar redes sociales. Eh, el primer voto, como siempre, fue el de mis padres de confianza. Empecé a llevar las redes de Cresa. De Cresa empecé con BPS. De BPS fuimos a La Super Reina, Rosely Gómez Pines Raíces, entre otras cuentas. En este proyecto también tenía una socia porque todos los proyectos que he llevado a cabo los he llevado a cabo en sociedad. Siempre creo que dos cabezas piensan mejor que una y que cuando te alías con personas que tienen una visión similar a la tuya, se puede llegar mucho más lejos. Prosiguiendo con esto, abrí mi primer negocio de manera formal que fue una cafetería. Tuve una cafetería en Cresa. Eh, el negocio de mi papá, mi papá iba a hacer un elevador, eh, por algún motivo el diámetro no estaba correcto, y dijimos, bueno, va a quedar este hueco vacío, un hueco en gris, y yo dije, no, yo le voy a sacar dinero a este hueco, monté mi cafetería, y yo y mi mamá empezamos a hacer banana bread, eh, brownies, me acuerdo que hasta la primera eh, tostadora, la neverita que se compró, todo era de la cuenta de ahorros que tenía, de llevar a las bisuterías a cabo y de llevar también las redes sociales. Montamos eh, entonces la cafetería de Cresa y desde entonces fue cuando por primera vez empiezo a percibir como ingresos formalmente, no es que me iba a hacer rica, pero estando en el colegio y contando con el menudo, tú sabes, para... Tu salonazo y ese tipo de cosas, eh, recibo un DM de parte de Arlenis donde Arlenis me invita a ser parte del grupo de influencers de Bella Nelbar, porque cuando nosotras firmamos la sociedad solamente existía lo que es hoy Bella Los Jardines. Eh, desde entonces ya llevo siete años formando parte de la familia Bella y ha sido un mundo lleno de oportunidades para mí. Eh, la verdad, yo creo que me hice mujer en ese cubículo, donde en esa esquina que tanto amo. Que siempre que entro ahí, yo lo veo y yo como que no me lo creo y digo como que, wow, esto está aquí, hay familias que viven de aquí, mi ciudad me apoya, tenemos mujeres maravillosas que crecen día a día y no me puedo sentir más orgullosa. ¿Por qué he decidido hacer un podcast? Porque pienso que el día que renuncie a la libertad de expresión, ese día pura no va a existir. Siento que tengo que expresarme y no podemos permitir que esta sea una generación sin voz o que la usemos meramente para cosas banales. Hoy venimos a hablar de adentro a afuera, de la mujer. Nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros logros. Venimos en altercerte, porque no estamos aquí para tirar a nadie abajo. Woman Empower Woman. Y lo creo y lo llevo firmemente. Siento que lo más importante y el cometido de este podcast se verá realizado cuando una persona pierda el miedo. Pienso que como mujeres nos sentimos, todavía en este pleno siglo, nos sentimos pequeñas, nos sentimos con miedo, nos sentimos poco escuchadas, sentimos la desigualdad. Cuando vas a entrevistar a alguien y te llega un hombre versus cuando te llega una mujer, no es lo mismo. Ni lo que ofrecemos, ni lo que decimos, ni el respeto que le damos. Vengo aquí para incentivar mujeres a que pierdan el miedo de ser y de mostrarse. Honestamente no creo que exista el sexo fuerte o el sexo débil. Aquí todo el mundo puede ser el sexo fuerte y todo el mundo puede ser el sexo débil. Al final, lo que eres y lo que das no es proporcional, porque puedes ser mucho y dar muy poco, como puedes dar mucho y no ser absolutamente nada. Te invito a que des, seas y ejerzas este sexo con todo el poder que lo podemos llevar. Quiero que lleves la cabeza en alto. Porque somos ese sexo que provoca vulnerabilidad y fuerza en la misma oración, cuarto o negocio. Somos ese sexo y hay que embrace it y llevarlo con mucho orgullo. Somos dadoras de vida, somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos todo y absolutamente lo que queramos ser. Y no quiero que este sea el típico podcast donde yo me siente aquí a hablar una hora de algo que viví en el día de hoy. Quiero que a través del podcast puedas trabajarte desde lo más interior de tu ser. Quiero que entiendas tu belleza. Quiero que te afiances con ella. Quiero que hoy puedas dejar un miedo o algo de lo cual te avergüenzas y puedas mostrarlo con cordura. Déjeme hacerle esta bien pequeña historia. Algo de lo cual siempre me avergoncé fue de mis manos. Para mí mis manos eran muy feas porque yo me comía las uñas. Y siempre tuve el miedo a mostrarlas. Al final, ese miedo se convirtió en un emprendimiento y lancé mi primera marca, Purity. Y hoy, ese miedo se convirtió en una fuente de ingresos. Hoy quiero que todo aquello a lo que le tengas miedo, lo agarres con fuerza y saques algo maravilloso de eso. No creo que van a haber límites cuando tengas un corazón decidido a progresar y a ser absolutamente maravillosa. El Señor que te creó con un fin y un propósito te ayudará a llegar al éxito, siempre y cuando tengas un corazón decidido de hacia dónde te quieres dirigir. Así que te pido que me acompañes en todos estos episodios, porque vamos a trabajar. Este es un podcast donde quiero que al final te quedes con la pregunta, ¿qué puedo estar haciendo mejor? Quiero que puedas reflexionar, quiero que puedas salir con una visión diferente del mundo. Porque siempre vas a ser un reflejo, un reflejo de lo que lleves dentro. Así que vamos a trabajarnos, mujer, que vinimos a brillar. Hello Bellas va a estar disponible en distintas plataformas. Nuestra finalidad es comunicarnos contigo cada 15 días de una forma directa y poder lanzar un episodio nuevo con temas que siempre hemos querido tocar, pero por algún motivo nos ha dado miedo. Así que llegó el momento de tocar esos temas de los que nadie habla y los vamos a hacer juntas, porque aquí no solamente vinimos a trabajar tus miedos, sino los míos también. Vamos a trabajar en conjunto, porque aquí somos un equipo. Tú por mí y yo por ti.